Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal. Nos encontramos a punto de recoger lo que ha sido lo que hemos terminado, que ha sido el logro de campeón FIFA. Mi promesa se ha hecho realidad. Para los miles que me han estado preguntando, Seiya, ¿y por qué no has recogido el jugador de campeón FIFA? Chicos, déjenme decirles lamentablemente que se me había olvidado poder recoger en ese momento. De verdad, se me olvidó recoger el jugador. Sí, de verdad, se me olvidó total. Fue un troleo masivo. Pero eso quiere decir que Seiya no ha sacado el jugador. Chicos, sí lo saqué, pero no lo llegué a grabar. Porque faltando uno, dos o tres minutos, alguien me escribe al WhatsApp y me dice: Seiya, ¿por qué no escribiste? Digo, ¿por qué no sacaste el jugador? Y yo digo, ¿qué jugador? ¡Oh! Me acordé y de verdad fui. Así que agradezco a los de mi liga, que es Liga Espartanos FC, que gracias por hacerme acordar. Uf, porque si no, no lo hubiera sacado, ¿eh? Ya les estaré mostrando ese maravilloso Gotze. Pero ahora vamos a ver las recompensas que ha tocado a mi cuenta. Así que ahí está. Se viene a la 1, a las 2 y a las 3 pedimos la recompensa. Y es, ay, ¿puntos de liga? ¿Esta es mi recompensa? ¿Pero qué es esto? No, este es un robo, chicos. ¿Cómo me van a dar puntos de liga? Ah, es uno increíble, ah, de verdad. ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ahí está! Manuel Neuer, no, de verdad, un porterazo. Me hubiera encantado que me salga otra vez Messi o Gareth Bale, pero Neuer nos ha tocado. Bueno, medio 88. Ahí está, uy, 1 millón de XP, que la verdad, uy. Y 4 millones de monedas, por fin, ¿eh? Wow, por un momento pensé que me había troleado, que me había robado. Pero acá se vino, ¿eh? Ahí está, Manuel Neuer, chicos. Porterazo, ¿eh? Porterazo, obviamente lo voy a tener que vender para sacar más millones. XP, 1 millón de XP, que me viene súper, pero súper. ¿Qué rally 113? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué pasa? Ahí está Gotze, sí, chicos. Ahí está Gotze. Pensé que me habían hecho, no sé, un descaro, algo así en mi cuenta. Pero ahí está Gotze, como les decía. Sí, entré, lo puse en mi equipo, quise grabar, pero dije, no, se me... Y me botó del juego por el mantenimiento que hubo para la temporada. Así que por esa razón no pude grabar y me botó a cada rato el juego. Pero acá lo tengo, chicos. Ahí está, lo están viendo a Gotze directamente. Y vamos a ver... Porque la nueva temporada, sí, temporada 3, ha salido ya mismo. Uy, estoy a dos partidos. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Uy, aprovechen el bug, chicos. Aprovechen el bug. Tengo para sacar dos veces. Está genial, ¿eh? Vamos a ir a recompensas. ¿Campeón FIFA de una? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, 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 ay. Antes de hacer el spoiler, mejor nos vamos al inicio. No, en pro. En pro creo que no hay nada, ¿no? En pro no hay ni un solo jugador que yo sepa. No, 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 no. En pro no hay nada. Definitivamente todo nace en clase mundial, chicos. Todo nace en clase mundial. Bueno, ahí está un poco la actualización que no se ha terminado. Y acá sale el primer jugador que viene a ser Beto. El fantasmita Beto salió portero medio 86 de la Super League. Después ahí está el portugués Beto, chicos. No sé, está como fantasmita, pero bueno, es lo que hay ahora mismo, ¿eh? Luego, ¿qué más hay? Acá, ay, ahí está, Plea, medio 87. No, pero al menos actualízate bien, ¿no? Se supone. Otro que ha salido es Plea, medio 87, el francés en la posición de extremo izquierdo, una posición bastante usada. Ya había salido More en esta posición anteriormente y ha salido el jugador del Niza. Con el refuerzo de velocidad no está nada mal. Esperemos si salga su cara más adelante. Porque como está yendo ahora mismo, no hay mucho. Ahí está Beto. Beto se hizo presente, chicos. Beto se hizo presente. Uy, ya se empieza a actualizar de forma normal. Vamos a ver un último repaso nada más. Antes de quedarnos con... Uy, pero mira cómo está, ¿eh? Se ve malito. Se ve malote. Se ve malote ahí, creo que... Que te puede meter ahí su navaja y te, no sé, te de verdad te lesiona de una, ¿eh? Luego el otro, ahí está Plea. Plea ha salido con cara sonriente de niño bueno, pero bueno. Ahí está Plea, de todas formas. Vamos a ver si pelea igual, ¿eh? A ver,
Actualización de contenido, justo, justo se me tenía que venir esto. ¡No, chicos! ¿Qué acaba de pasar? Esa actualización de contenido no la pude aprovechar a tiempo. Nos acaban de sacar algo que nos pudo haber ayudado a miles de personas. Sí, estoy seguro. Recuerdan que vimos el video en el cual salían dos veces. Debí aprovecharlo. Imagino que muchos de ustedes sí lo han hecho. Pero bueno, en mi caso no pude hacerlo. Es de verdad una pena total. Bueno, pero bueno, ya no hay nada más que hacer, chicos. Nada más que hacer, lástima que no pude hacerlo. Y acá empezamos y vemos, oh, Kolarov salió de la Roma, Kolarov ahí ha salido con el refuerzo de capitán, lateral izquierdo, una posición que no me gusta del todo, pero bueno, ahí está Kolarov con regates, aceleración, marcaje, agresividad, entrada, es un lateral izquierdo, está muy bueno, está muy bueno este serbio de todas formas, medio 88 que sacó, y acá se viene otro jugador. Imagino para nosotros, oh, salió Rudy del Bayern Múnich, el alemán mediocampista central defensivo, lo estaban pidiendo muchos una posición así, pero el refuerzo no me, de verdad el refuerzo es de los peores que ha salido como generalista, mejor hubiera sido el de volante o el de agresividad para poder reforzar bastante esta posición, que agresividad 78 de un Rudy. En realidad Rudy ni siquiera hubiera salido en esta posición, sino como defensa nada más, porque luego de otro no hace. Y acá vemos el primer maestro, chicos. Primer maestro, el argentino. Este jugador ya salió en lo que viene a ser el equipo de la semana. Ha salido con media 79 y acá lo han vuelto a sacar, pero en mayores escalas. Sí, su carta es la mejor de todas. Desde Lamela, el argentino, ahí está salido con el refuerzo de contrajugada, regates, control, una posición bastante, pero bastante usada en el juego y más aún que se va a usar en el torneo semanal, de acá a una semana se va a poder sacar este jugador. Y ahí lo están viendo, el tiro lejano, la potencia de tiro. Me gusta bastante una carta de mediocampista derecho, chicos. Y bueno, pues vamos a ir a lo que es lo top top, obviamente, campeón FIFA. A ver, iniciamos y nos vamos a llevar un gran, este mismo, sí, un gran Vix jugador sueco. Ahí está en la posición de mediocampista, digo, defensa central, media 91. Así que, ay, qué lento que es este jugador. Solamente 78, wow, Me gusta lo que tiene de agresividad, el marcaje, la entrada, pero demasiado lento. Incluso es un refuerzo que te da bastante, pero bastante aceleración. Imaginen, chicos, si no tuviera este refuerzo de agresividad, ¿este en qué estaría? ¿En 65 o 67? O sea, estaría muy por debajo del promedio. Pero bueno, es lo que hay de forma gratuita. Y seguimos, vamos a encontrar el primero de media 92. A ver cuál será, ni yo mismo sé. Y acá está, ¡ay, Ibrahimovic! Ibrahimovic, chicos, wow, Ibrahimovic lo han tomado en cuenta, increíble, su mejor carta de este gran jugador. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, chicos? ¿Qué tal, Fey? Miren la camiseta de Ibrahimovic, que pertenece a Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer y ha salido en biografía del jugador Manchester United Premier League. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? No le pueden poner la Major League Soccer. No entiendo. El jugador excelente de la temporada 3 de ataque enfrentado. La verdad que qué tal troleo que se han mandado los de EA Sports. Poner Manchester United y no Los Ángeles Galaxy. Pero bueno, ya les darán con todo por el Twitter, A ver. ¿Y qué ha salido acá? ¿Qué ha salido? Porque siempre hay un icono. ¡Ay, Maldini! ¡Ay, Maldini! ¡Agárrate! ¡Agárrate! Maldini media 98. ¡Wow! Con el refuerzo de volante. Este jugador ya de por sí tiene bastante aceleración. Y qué mejor reforzar los atributos defensivos con el refuerzo de volante, que es de lo mejor, ¡Wow! Maldini media 98. Increíble. Así que, chicos, si se llegan a topar con un Maldini en el torneo semanal con este Maldini icono Prime, es algo normal. Sí, es algo normal. Si es que a alguno les toca contra un Maldini, uno diga,
¡Ay, Seiya! Me tocó contra un Maldini. O sea, no puedo ganar. Pero, chicos, es lo que hay para los que le meten dinero. Sacar este Maldini o próximamente saquen sobres en la cual esté el presente. Así que vamos a irnos a mi equipo nada más. Actualizamos el mayor GRL. Y acá está. Sí, este es el mayor GRL. Estaba viendo también, pero creo que no me deja formar otra plantilla. Como he estado viendo. Formaciones. Y no, se han quitado esa observación. No lo sé qué está pasando. De todas formas, igual vamos a probar el ataque enfrentado. Bueno, ahí tengo dos victorias. Me han quitado, lástima, no lo pude aprovechar, chicos. Estoy seguro que muchos de ustedes sí lo hicieron. Y de verdad, pues, a darle nada más. Ay, 125, Mi primer rival, 125, sí, lo sé. Recién están en todos los que han sido bajados a Pro 1. Son todos campeones, ya lo sé. Ay, acá voy a tener una violación, no sé, con... con todo, hasta con mano me van a dar, A ver, acá está Tonlin, y no puedo. A ver, si llego a meterle 5 goles, creo que sería un lujo, A ver, ahí tenemos a Lens, no, y el portero me la saca toda, su portero es un dios. Acá, a ver, Ronaldo, muy bien, Ronaldo, 3-1, vamos bien. A ver, ahí Yo vinquito. Ay, era. Eso no era para que sea palo, ¡Ay! ¿Pero qué pasó? Yo ni siquiera pateé. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que se me dio del jugador! ¡Ay! ¡Qué bonito gol! 3-4. 3-4, chicos. A ver. ¡Ay, no! Muy suave. Muy suave. Ahí llegas. No llegó. 3-5, Tonlin, no me falles. ¡Ay, qué feo tiro de Tonlin! Ya nos vino el contraataque. Nos tenía... ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Acá! ¡Sí! A ver, ahí. ¡No! ¡Hazard, por favor! ¡Esta tiene que ser gol! ¡Ay! ¡No la metí, chicos! ¡No la pude meter! Ahí está con los contraataques. Bueno, a ver, Tonlin, ya es hora. Jorge, ahí se me viene todo y el gol. Uno más, creo que podemos uno más, chicos. Uno más, acá está Mr. Coleman. A ver, a ver Ronaldo, ya no me dio tiempo ni para uno más. Coleman, todo su equipo está súper, pero súper chetado. 4-9, de verdad me la clavó. Ya han salido todos estos jugadores para poderlos canjear. Ya nos estarán tocando a medida que vayamos subiendo en el ataque enfrentado. Y de lo mejorcito está Gabriel Jesús, chicos. Gabriel Jesús está de lo mejorcito, medio 85. Un Navas también ya sacando una mejor carta, pero el refuerzo paradas no me convence. Pjanic también en una posición que, bueno, yo no la uso, pero muchos sí. Mediocampista central. Luego ha salido un Brooks también de, bueno, marcaje. Ahí está, medio 83. Luego, ¿qué más? A ver, de lo mejorcito. A ver, Dembélé, MCD. No me convence de toda esta temporada. Salió Chicha Dios, pero el refuerzo, aceleración. Bueno, hay que ir viendo, Danilo Pereira. A ver, Smalling. Salió un saco. Y acá está el primero, Juliano. Ay, no, ese refuerzo no me gusta. No me gusta ese refuerzo para un MCO. Que ya saben, lo pueden transferir de rango. Salió Onda. A ver, Onda. Peor todavía, o sea, Onda sale peor todavía. No me digas que no hay ningún jugador que me vaya a ayudar para subirle de rango. A ver, Golovin. Ay, Golovin, de verdad estás en la B, Golovin, estás en la B. Rolando, Escoco, epa, salió un argentino, chicos. Me gusta bastante, me gusta esa posición. Y luego acá, Fabiano, ay, con el peor de los refuerzos de portero. Y el último, a ver si tenemos suerte. Ya, me quedo con este. Me quedo con este, chicos. Ahí está. Me voy a quedar con Thomas para poderlo mejorar. Darle de rango. Pasarlo de mi Tonlin a ese MCO. Y de esa manera subir cada vez más en ataque enfrentado. De todas formas, ahí está mi equipo. Como ustedes lo han visto ya. He llegado, he cumplido y me ha tocado un Neuer, sí, un Neuer, chicos. Así que déjenme en los comentarios qué jugador les ha tocado a ustedes y de qué media es, para tenerlo todo presente. Y si lo han sacado pantallazo, pues mándenmelo por Twitter, chicos.
mándenmelo por Twitter. Mi Twitter es @sellalibragamer, o si no, en la descripción ahí está el enlace de mi Twitter, que pueden ir, me siguen y mandarme la foto. Yo lo voy a estar retuiteando, chicos. Así que pues nada, si te ha gustado bastante este video, no olvides regalarme tu grandioso like, suscribirte al canal y activar la campanita, que no te cuesta nada, Conmigo sería hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.